Bienvenidos a Despierta Cuba, el décimo capítulo o episodio de este programa. No solo va a ser especial porque es el número 10, sino porque Estados Unidos de América ha elegido a su presidente número 45. Sí, señoras y señores, presidente número 45, y ha sido nada más y nada menos que el señor Donald Trump. Hoy vamos a estarle poniendo el discurso que dio el señor Donald Trump cuando supo que era el ganador de estas elecciones de 2016 y que está traducido al español, para que todos veamos bien las cosas que ha dicho Trump que va a hacer y no caigamos en el desconocimiento o la desinformación. Es importante que sepamos qué es lo que planea hacer el nuevo presidente de los Estados Unidos con este país y el resto del mundo, porque sabemos que esta nación tiene mucha influencia en lo que sucede en el resto del planeta. Vamos a estar hablando sobre eso. Tenemos, por supuesto, a Barbarita la Rucurrucu, que nos trae un comentario desde su cocina en Hialeah sobre las elecciones, como no podía ser de otra manera. Vamos a estar conversando de también ese encuentro que hubo entre Donald Trump y Barack Obama, que se conocieron por primera vez y estuvieron intercambiando durante una hora y media, según dijeron. Voy a ponerles también la conferencia de prensa en español íntegra. Este programa es especialmente para informar a los cubanos que están dentro de Cuba, que no reciben información de la televisión cubana, que nadie les cuenta lo que pasa. Yo sé que Donald Trump es un personaje bien polémico, de hecho a mí no me gustaba nada y estaba en su contra durante las elecciones, pero yo creo que es importante ahora mismo escuchar muy bien y seguir muy bien los pasos que está dando Donald Trump como presidente electo de los Estados Unidos antes de volvernos locos. Yo sé que ha sido bien difícil, de hecho la mitad del país le ha votado a él y la otra mitad le ha votado a Hillary Clinton, pero no acaso no es acaso eso maravilloso, lo lindo de la libertad y el sistema democrático, que los ciudadanos voten y elijan a su presidente. Aquí hay polémicas por todas partes. El sistema electoral norteamericano no elige al presidente por la cantidad de votos que tiene en total, porque de hecho Hillary Clinton salió con 200.000 votos más que Donald Trump y sin embargo perdió, porque cada estado de este país tiene un grupo de, colegios electorales, que son personas que van a votar el día 19 de diciembre por el presidente. Entonces, según la cantidad de habitantes que tiene cada estado, pues tiene los llamados colegios electorales. Por ejemplo, California tiene 55 colegios electorales, o sea que son 55 personas que el 19 de diciembre van a votar por Hillary Clinton, porque California eligió a Hillary Clinton en su mayoría. Luego tenemos a Texas, un estado también que tiene un número parecido, no recuerdo ahora mismo de cuántos colegios electorales, pero vamos a poner que tiene una buena cantidad, que en Texas ganó Donald Trump, por tanto estas personas el día 19 tienen que votar a Donald Trump. No es obligatorio, pero es lo que casi siempre sucede, y en los colegios electorales o estos delegados respetan el criterio de la mayoría en sus respectivos estados. Entonces, aunque esto pueda ser causa de polémica, es el sistema que hay en este país desde hace 240 años. Quiero especificar porque ha habido muchas confusiones y muchas pasiones en los últimos días, a pesar de que yo he dicho que para Cuba en un futuro me gustaría que fuera un sistema de mayoría simple, o sea, si votaron 10 por uno y 5 por el otro, salga el que tiene 10. No he dicho nada en contra del sistema electoral norteamericano, que me parece muy bien. Solamente he dicho que para Cuba me gustaría otro tipo de sistema, el sistema de mayoría simple. Es todo lo que he dicho. No quiero cambiar el sistema norteamericano. Amo este país, vivo feliz y de hecho he disfrutado muchísimo estas elecciones, porque es la celebración de la libertad. Es la celebración del respeto al pensamiento ajeno, ya sea político, ya sea social, religioso, y la preocupación de muchas personas viene dado porque el presidente electo Donald Trump en su campaña ha sido bastante incendiario, ha hablado
ha insinuado que va a cortar ciertas libertades de prensa o ciertas libertades de movimiento, o ha hablado muy mal de las mujeres. En fin, ha sido una campaña incendiaria por completo. Algunas personas dicen que lo ha hecho para ganarse el voto y la confianza de la mayoría o de muchas personas. Y la verdad es que si esa fue su estrategia, pues le salió bien, porque muchísima gente le votó y se llevó todos los votos electorales o la mayoría que se necesitaban, que eran 270, sacó más que eso, creo que fueron 290 o 300 algo. El caso es que ganó. Entonces, hoy vamos a estar hablando sobre eso. Díganme qué piensan ustedes, no se ofusquen, yo sé que es complicado, pero vamos a ver qué hemos aprendido nosotros de, o qué podemos aprender de estas elecciones. No te vayas, esto está buenísimo hoy. Vamos a estar hablando e informando sobre este acontecer en los Estados Unidos. Una cosa súper importante, que es nada más y nada menos que la elección del presidente de la potencia número uno de este mundo, del líder del mundo libre. No te vayas. Yo soy Liu Santiesteban y esto es Despierta Cuba. Caliente, caliente, como siempre. Tenemos reportajes de Serafín Morán. Enseguida estoy con ustedes. Caminas, miras y pasas, ves la belleza, puedes tocarla. No creas cuentos ni historias falsas, arroja el miedo, únete a la marcha. De amor se habla. Una de las cosas que yo he aprendido en estas elecciones es que nos queda mucho camino por andar a los cubanos. Las peleas han sido monumentales, los insultos han llovido, la gente es incapaz, o en su mayoría, lo que he visto en las redes sociales es que es incapaz de respetar a la persona que piensa diferente. Y desgraciadamente eso es lo que nos tiene a los cubanos por más de 56 años ya, por más de 57 años ya, pues en la situación en la que estamos. Divididos, separados, sin libertades, sin derechos. Entonces, lo primero que he aprendido es que hay que hacer una labor de educación, una labor de activismo fuerte por el derecho al pensamiento ajeno, por el respeto al pensamiento ajeno. ¿Y qué significa el respeto al pensamiento ajeno? Significa que si tú me dices a mí que te gusta Donald Trump y a mí no me gusta Donald Trump, yo no te voy a decir que tú eres un fascista. O que tú estás loco, o que tú cállate, no sabes lo que estás hablando. No, hay gente al contrario, que si tú dices, ay, a mí me gusta Hillary Clinton, o y yo no me gusta, o no me gusta Donald Trump, entonces tú eres comunista, tú eres del G2, tú eres castrista, eres cochina. O sea, las barbaridades que yo he visto han sido profundas, lo mismo de un lado que del otro, tengo que decir. No ha sido solamente los trumpistas contra los hilaristas, ni viceversa. O sea, ha sido de parte y parte, de muchísima gente. De hecho, los propios americanos han caído en serios, serias discusiones. Pero yo, como me relaciono con más cubanos que con norteamericanos, pues lo que he visto ha sido, pues, como el castrismo contra Hillary, ¿no? Un acto de repudio. Gente que si tú decías no me gusta Trump, te caía arriba como si eso fuera el fin del mundo. Y bueno, Trump tampoco es que se ganó, digamos, las simpatías de mucha gente. Hay gente que le ha gustado mucho que él fuera tan agresivo verbalmente y que fuera diferente, que fuera, digamos, no como los demás políticos, que son personas que mantienen un saber estar, digamos. Y hay gente que ha estado diciendo que, bueno, eso es lo que le gusta precisamente a Donald Trump y que eso fue lo que cautivó de Donald Trump.
Pero eso tiene sus consecuencias. A pesar de que puede que él tome muy buenas medidas, puede que mejore la economía, a nivel social se está dando un problema, y es que se ha perdido un poco los límites. Porque hay que reconocer que en la campaña electoral Donald Trump sobrepasó todos los límites. O sea, se burló de todo el mundo, dijo barbaridades. Y entonces ahora es un poco complicado echar para atrás la cuerda en el país entero. Hemos visto protestas, algunas de ellas se han salido de las manos. Estoy completamente en contra de la violencia, de las protestas violentas. Estoy a favor de las protestas pacíficas, respetuosas. Todo el mundo tiene derecho a protestar, incluso contra el sistema democrático, incluso contra el sistema que hay. O sea, eso no es el problema. El problema no es que haya 50.000 personas en una calle protestando, y tenemos que tener mucho cuidado con esto. El problema es quemar propiedad privada, propiedad ajena. El problema es golpear, de ambos bandos. Porque como mismo hemos visto negros golpeando blancos, hemos visto blancos golpeando negros y matando negros, nadándose unos a los otros. Hemos visto barbaridades de ambos bandos. No se trata ahora de que esta es una guerra racial aquí, pero se han pasado ciertos límites que invitan a que otras personas pasen ciertos límites. Porque al final el presidente de un país es el líder de un país, y como querramos o no querramos, marca un ejemplo, y el ejemplo del respeto no ha sido marcado. Lo que ha sido marcado es el respeto de el extralimitarse, el hacer las cosas diferentes, de romper las reglas. Y entonces eso tiene sus pros, pero también tiene sus contras, y lo estamos viendo. Las protestas, dicen algunos, que son organizadas por el Partido Demócrata, puede ser que sean organizadas, pero son legítimas siempre que sean pacíficas, en el momento en el que quieran protestar. Y hay algo que tenemos que tener claro: lo que no puede haber es violencia y agresiones contra otras personas o contra propiedad ajena, propiedad privada. Eso está mal, sea quien sea que lo haga. Tiene que haber un respeto. Eso es lo fundamental. Ahora, sí, les digo algo, las protestas durante estos 4 años van a llover, según los planes que tenga Donald Trump, porque 59 millones de personas le han votado en contra. 59 millones de personas le votaron a favor. O sea, está el país completamente dividido por la mitad. Entonces, tenemos que acostumbrarnos a esto, y sobre todo tenemos que plantearnos que vamos a defender, que tenemos que defender 3 cosas fundamentales. Y en esto quiero agradecer a un amigo que me envió un video buenísimo de una periodista norteamericana que dijo unas cosas que me impactaron y que estoy completamente de acuerdo. Díganme si ustedes están de acuerdo o no con lo que yo les voy a decir ahora. La prensa en Estados Unidos es libre. Es libre de decir lo que quiera y es libre de preguntar lo que quiera. A veces estamos de acuerdo, a veces no. Pero es una prensa privada. Los medios de prensa en este país tenemos que defenderlos. La libertad de prensa hay que defenderla. Tenemos canales de derechas, canales de izquierda. Eso hay que defenderlo. No hay ninguna televisión estatal en este país. No hay periódicos estatales. No hay prensa dominada por el gobierno. Todas las televisiones, las radios, los periódicos son propiedad privada. La libertad de prensa es algo que tenemos que defender. Eso, número uno. Número dos, tenemos que defender el derecho a la protesta. El derecho a la protesta pacífica. No podemos clamar por represión de la policía. Ese no es la base, o eso no es el sistema que nosotros queremos, el sistema que defendemos. No es aquel donde la policía sale a reprimir a manifestantes. No. Los ciudadanos tienen el derecho de protestar y tienen el deber de respetar la propiedad privada. No se puede agredir, no se puede quemar, no se puede romper propiedad privada, porque ahí estamos hablando de un delito, y ahí sí las autoridades tienen todo el derecho de intervenir.
Y por último, tenemos que defender que todos somos iguales ante la ley, sin distinción de raza, de nacionalidad, de preferencia sexual o religiosa, o preferencia política. Todos somos iguales ante la ley, con los mismos derechos y los mismos deberes. Tenemos que luchar fuerte para defender esos tres pilares fundamentales de la democracia, del sistema democrático y de la libertad tan maravillosa que tenemos en los Estados Unidos. La libertad de expresión hay que cuidarla. Si usted quiere decir que Donald Trump es un mal presidente, usted tiene derecho a decir eso. Si usted quiere recoger firmas para que se cambie el sistema electoral que hay en este país, que no es el caso mío, no creé yo la recogida de firmas, ya estaba creada, de hecho hay varias, pues usted tiene derecho a eso. Usted tiene derecho a decir lo que usted quiera decir. Si otra persona no lo quiere escuchar, pues que no lo escuche. No somos masoquistas. Si usted no quiere escuchar lo que yo digo, pues no me escuche. Pero no venga a insultarme y a decirme que por lo que yo pienso, soy menos inteligente, soy retrasada, criminal. No, no es así. No creo sinceramente que las personas que han apoyado a Donald Trump sean todas criminales, o sean todos fascistas, o sean racistas. Hay un gran número que lo son. Hay que reconocerlo. Eso no es nada que yo me esté inventando. O sea, Donald Trump ha tenido declaraciones muy difíciles de masticar. Lo que pasa es que la señora Clinton perdió estas elecciones y eso es un sentimiento generalizado. No puede ser que una candidata a la presidencia esté bajo investigación federal, no puede ser que esté bajo investigación de corrupción, no puede ser que su fundación haya estado recibiendo dinero de Arabia Saudita, no puede ser que se haya estado robando dinero de recaudadores o de, perdón, contribuyentes que quisieron ayudar a los pobladores en Haití y que ese dinero se haya desaparecido. No puede ser. Y en parte Donald Trump ganó a pesar de todas sus barbaridades que dijo, porque el pueblo norteamericano, gran parte del pueblo norteamericano, 59 millones de personas, decidieron que ya no querían un Clinton más en la Casa Blanca. Querían otra persona, una persona que fuera como ellos, una persona que además tiene millones de dólares, que no necesita los millones de nadie, que nadie le ha dado grandes sumas de dinero para hacer campaña electoral y por tanto es más libre porque no tiene que pagar favores. Entonces, a mis amigos demócratas, que son unos cuantos, les digo que deberían buscar otra persona para que se presente a las elecciones. Ya Clinton se ha presentado bastantes veces, no era la mejor candidata. Y a mis amigos republicanos los quiero felicitar. Los quiero felicitar porque, primero, porque todavía son amigos míos. A pesar de que yo, siendo republicana como muchos otros republicanos, no podía apoyar a Donald Trump. Les quiero agradecer que todavía son amigos míos, que todavía me quieren y me han pasado la mano, a pesar de que me han odiado en momentos muy determinados y que se han alado los pelos porque yo he dicho muchas cosas sobre Donald Trump. No lo he dejado tranquilo ni un minuto. Y quiero agradecerles y felicitarlos, porque además hay un momento que el Partido Republicano ha estado luchando por ganarse y por hacer grandes cosas, es este momento. Ahora mismo la Cámara de Representantes en el Congreso es de mayoría republicana, el Senado es de mayoría republicana y el presidente es republicano. Ha sido una victoria del partido a pesar de los pesares y hay que reconocerlo. Y quiero felicitarlos por eso. Y yo me siento feliz porque yo me siento republicana a pesar de que muchas personas lo han puesto en duda. Y hasta me han dicho que yo soy una enviada de los Castro para dividir. Por favor, amigos, simplemente he tenido un poco de pánico porque soy conservadora. No me gustan los riesgos altos
en política, me gusta la estabilidad, y Donald Trump es impredecible, y yo me he sentido con un poco de miedo, con bastante miedo, de que él fuera el presidente. Hoy por hoy es el presidente, me alegro muchísimo de que tengamos toda esa mayoría republicana, porque por fin podemos decir que habrá un apoyo a los derechos humanos y a la causa de la libertad de Cuba, y se pondrán, digo yo, las libertades por encima de los intereses económicos. Aunque eso está por verse, pero no voy a hablar de pronósticos. Vamos a esperar a que pasen las cosas y vamos a tener el mejor deseo de que todo se solucione. Les voy a poner ahora el discurso de Donald Trump. A mí me gustó, presidenciable. A pesar de todo lo que había hecho durante la campaña, hizo, yo creo que, un gran discurso de aceptación de la elección. Y aquí les va en español, para que ustedes, que yo sé, muchos en Cuba y latinoamericanos van a tener problemas, sobre todo en Venezuela y Cuba, para verlo íntegro y en español, para que no les hagan cuentos, que es verdad que dijo muchas cosas, pero se está portando muy bien. Hay que reconocerlo, ¿ok? Donald Trump, el presidente número 45 de los Estados Unidos. Thank you. Thank you very much, everybody. Muchas gracias a todos. Sorry to keep you waiting, complicated business. Lamento mantenerlos esperando, un tema complicado. Thank you very much. Muchas gracias. I've just received a call. Acabo de recibir una llamada de la secretaria Clinton. She congratulated us. Me felicitó, nos felicitó on our victory. A nosotros por and nuestra victoria. Her. Y la felicité y a su familia por una campaña muy, muy peleada. Peleó muy duro. Hillary ha trabajado muy duro durante mucho tiempo y le debemos una gran deuda de gratitud por su servicio a nuestro país. Y lo digo sinceramente, ahora es tiempo de que Estados Unidos cierre sus heridas de división. Tenemos que unirnos para todos los republicanos y demócratas e independientes por toda esta nación. Les digo, es hora de que nos unamos como un pueblo unido. Es hora. Me comprometo a todos los ciudadanos de esta tierra que seré presidente para todos los estadounidenses. Y esto es tan importante para mí. Para aquellos que escogieron no respaldarme en el pasado, que hubo algunas cuantas personas, les estoy hablando a ustedes para su guía, su ayuda, para que podamos trabajar conjuntamente y unificar nuestro gran país. Como lo he dicho desde el comienzo, la nuestra no fue una campaña, sino más bien una increíble y un gran movimiento formado de millones de hombres y mujeres trabajadores que aman a su país y quieren un mejor futuro para ellos y para sus familias. Es un movimiento que tiene estadounidenses de todas las razas, de todas las religiones, de todas las creencias, que quieren y esperan que nuestro gobierno sirva al pueblo y sirvan al pueblo. Eso es lo que va a hacer este gobierno. Trabajando juntos, vamos a iniciar la labor urgente de reconstruir nuestra nación y renovar el sueño americano. He pasado toda mi vida en los negocios, viendo el potencial, los proyectos en todo el mundo. Ahora eso es lo que quiero hacer para nuestro país. Tremendo potencial. He llegado a conocer también nuestro país. Tiene un tremendo potencial. Va a ser maravilloso. Cada estadounidense va a tener la oportunidad de llevar a cabo
su pleno potencial, los hombres y mujeres olvidados ya no van a ser olvidados. Vamos a mejorar nuestros cascos urbanos, reconstruir nuestros puentes, aeropuertos, escuelas, hospitales. Vamos a reconstruir nuestra infraestructura, que se convertirá, de paso, no tendrá parangón. Y vamos a poner a millones de nuestro agente a trabajar cuando hagamos esa construcción también. Finalmente, vamos a cuidar de nuestros grandes veteranos. He llegado a conocer a tantos, han sido tan leales. En este viaje de 18 meses, el tiempo que he pasado con ellos durante esta campaña ha sido dentro de mis honores más importantes. Los veteranos son personas increíbles. Vamos a asumir un proyecto de crecimiento y de renovación nacional. Vamos a traer los talentos de nuestra gente y vamos a convocar a los más brillantes para el beneficio de todos. Eso es lo que va a ocurrir. Tenemos un gran plan económico. Vamos a duplicar nuestro crecimiento y vamos a tener la economía más fuerte de cualquier lugar en el mundo. Al mismo tiempo, nos vamos a llevar bien con todas las naciones que estén dispuestas a llevarse bien con nosotros. Vamos a tener grandes relaciones. Esperamos tener grandes relaciones. Ningún sueño será grande. Ningún desafío será muy grande. Nada que queramos para nuestro futuro está lejos de que lo podamos conseguir. Estados Unidos solo buscará lo mejor. Debemos recuperar el destino de nuestro país y soñar en grande y ser atrevidos. Tenemos que hacerlo. Vamos a soñar cosas para nuestra nación, cosas hermosas y exitosas una vez más. Quiero decir a la comunidad internacional que si bien vamos a poner primero los intereses de nuestro país, vamos a lidiar justamente con todos, con todos los pueblos y todas las otras naciones. Vamos a buscar terreno común, no hostilidad, asociaciones, no conflicto. Y ahora quisiera tomar este momento para agradecer a algunas de las personas que realmente me ayudaron en lo que llaman esta noche muy, muy histórica victoria. Primero, agradecer a mis padres, que sé que me están viendo hoy, en este momento. Grandes personas. Aprendí tanto de ellos. Fueron maravillosos. Yo tuve padres fantásticos. También quiero agradecer a mis hermanas, Marianne y Elizabeth, que están aquí con nosotros esta noche. ¿Y dónde están? Están por aquí en algún lugar. Son muy tímidas. Y mi hermano Robert, mi gran amigo. ¿Dónde está Robert? Mi hermano Robert. Y todos deberían estar aquí en el escenario, pero está bien. Y también mi hermano Fred era un tipo fantástico. Una familia fantástica. Tuve mucha suerte. Grandes hermanos, hermanas. Padres increíbles. A Melania, a Don, and Ivanka, and Eric, and Tiffany, y Tiffany, and Baron, y Baron. I love you and I thank you. Los amo y les agradezco. Y especialmente por soportar todas esas horas. Esto fue muy duro. Esto fue duro. Esto político es grosero y duro. Y quiero agradecer a mi familia. Gracias a todos. Gracias. Y Lara, un trabajo increíble. Increíble. Vanessa, gracias. Muchas gracias. Un gran grupo. Ustedes me han dado respaldo increíble y les voy a decir que contamos de un grupo grande. Nos dicen que tenemos poco personal, pero miren todas las personas que tenemos. Miren a todas estas personas. Y Kellyanne, a Tris,
Rudy, Steve, and David. Steve, David. We have got tremendously talented people up here. Tenemos un grupo tremendamente talentoso y ha sido muy especial. Quiero dar unas gracias muy especiales a nuestro exalcalde Rudy Giuliani, quien ha sido increíble. Increíble. Viajó con nosotros y fue a reuniones. Rudy nunca cambia. ¿Dónde está Rudy? Rudy. Rudy, el gobernador Chris Christie, también fue increíble. Gracias, Chris. El primer hombre, el primer senador, el primer político de envergadura, déjenme decirles, es muy respetado en Washington porque es inteligente. El senador Jeff Sessions, ¿dónde está Jeff? Great man. Another great man. Un hombre fantástico. Otro hombre fantástico. Un duro competidor. No fue fácil. No fue fácil. ¿Quién es? ¿Es el alcalde que apareció? Rudy. Rudy se puso de pie. Another great man who has been otro gran hombre que ha estado, que ha sido un gran amigo. Y les digo, llegué a conocerlo como un contendiente. El doctor Ben Carson. ¿Dónde está Ben? ¿Dónde está Ben? Y Mike Huckabee está por aquí. Y él también es fantástico. Mike y su familia, Sarah, muchas gracias. El general Mike Flynn. ¿Dónde está Mike? And General Kellogg. Y el general Kellogg. Over 200 tenemos más de 200 generales y almirantes que han estado con nosotros en la campaña. Hay personas especiales. Ha sido un honor. Tuvimos 22 personas con medallas de honor. Una persona muy especial que creyó en mí. Y oigo informes de que yo no me estaba llevando bien. Nunca he tenido un mal momento con esta persona. Es una estrella increíble. Es Cook. ¿Cómo lo adivinaste? Déjeme decirle de Ryan's. Y lo he dicho. Y he dicho esto. Ryan's. Y lo sé. Miren a todas estas personas. Ryan's es una superestrella, pero le dije, no te pueden llamar superestrella a menos que ganemos, porque no te pueden llamar superestrella. Si viniéramos de segundo lugar, no tendría ese busto de bronce en la pista de Belmont, pero Rhines realmente es una estrella y es la persona más trabajadora y de cierta forma, Rice, ¿dónde estás, Rice? Sube acá. Ya es hora de que lo hicieras esto, Rice. Di algunas palabras, di algo. Damas y caballeros, el próximo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Gracias, ha sido un gran honor. Amazing guy. Un tipo sorprendente. Our partnership with the RNC. Nuestra asociación con el Comité Nacional Republicano fue tan importante y fuimos exitosos. Así que tengo que decirles, llegué a conocer personas increíbles. La gente del servicio secreto. They're tough and they're smart. Son duros y son inteligentes y son muy buenos y no quiero meterme en problemas con ellos, se los digo. Cuando quiero estar con un grupo de ellos y me hacen regresar, pero son fantásticos. Así que quiero agradecer al servicio secreto. And law enforcement in New York City. Y a las autoridades de aquí, de Nueva York, estas son personas espectaculares, algunas veces que no son bien valoradas, pero nosotros lo valoramos, sabemos cómo les va. Así que ha sido lo que llaman
un evento histórico, pero para que sea realmente histórico, tenemos que hacer un gran trabajo. Y les prometo que no los voy a decepcionar. Vamos a hacer un gran trabajo. Vamos a hacer un... Estoy muy emocionado de ser su próximo presidente. Y espero que al final de 2 años, o 3 años, o 4 años, o tal vez incluso 8 años... Ustedes dirán, ustedes trabajaron tanto por nosotros, ustedes dirán que eso fue algo que se sintieron orgullosos de hacerlo. Muchas gracias. Y solo puedo decirles que si bien la campaña ya terminó, nuestro trabajo en este movimiento recién realmente comienza. Vamos a trabajar inmediatamente para el pueblo estadounidense y vamos a hacer un trabajo que esperemos ustedes se van a sentir tan orgullosos de su presidente, tan orgullosos. Una vez más, es un honor, es una noche sorprendente. Yo amo a este país. Gracias, muchas gracias. Thank you to Mike Pence. Thank you, everybody. Gracias a Mike Pence. ¿Qué les ha parecido el discurso de Donald Trump? A mí, como ya les digo, me gustó. Vamos a ver cómo se desarrollan los próximos acontecimientos. Lo siguiente que quiero ponerles es algo que pone muy alto el nombre de la democracia en este país. Y es como un ejemplo magnífico el paradigma de la libertad y de un país civilizado que respeta las posiciones ajenas y el sistema democrático que existe en Estados Unidos y en la mayoría de los países del mundo, excepto Corea del Norte, Cuba y 2 o 3 más. Pero la mayoría de países tiene este sistema y a mí me ha dejado maravillada ver al presidente Obama en la Casa Blanca con Donald Trump pasándole el batón, empezando esa transición pacífica, respetuosa, tranquila, de un presidente a otro presidente. Yo no puedo más que sentirme emocionada cuando veo una cosa así. Yo quisiera tanto que en Cuba un presidente fuera capaz de hacer una cosa así, de seguir las reglas, de entregar su trono, digamos su puesto, a otro presidente electo democráticamente y libremente por el pueblo y que además es un presidente que viene a cambiar todo lo que el presidente anterior ha hecho, o por lo menos es lo que ha dicho. Me encantaría ver una cosa así en Cuba. Me encantaría ver, por ejemplo, a un opositor cubano, cualquiera de los líderes que tiene la oposición ahora mismo. Me encantaría ver a José Daniel Ferrer o a Bisset o a Rodiles o no sé, incluso una mujer sentada así como vamos a ver ahora a Donald Trump y a Barack Obama sentados y pasándose la presidencia de Raúl Castro, que no sabemos que no es presidente, nunca fue electo, pero supongamos que mañana le da un ataque y hace unas elecciones con varios partidos políticos y saliera, por ejemplo, María Cristina Labrada, que es una dama de blanco que a mí me encanta y que yo le tengo mucho cariño, o Berta Soler, o Rosa María Payá. ¿Ustedes se imaginan eso? Raúl y Rosa sentado, no, eso es imposible, porque Raúl Castro asesinó al padre de Rosa María Payá. Ahí en ese caso sería completamente imposible y después de ese estrechón de manos tendría que salir Raúl Castro esposado directo a la cárcel. Entonces ahí no podría ser, pero vamos a quitar a Raúl. Vamos a suponer que como Raúl está preso cumpliendo por sus crímenes, está Díaz-Canel que lo está sustituyendo ahí momentáneamente mientras se dan las elecciones y hay un traspaso de poderes.
o vamos a poner dos opositores traspasándose la presidencia. ¿Qué puedo decirles, señores? Un momento así es de satisfacción, a pesar de la amargura con la que evidentemente Obama traspasa su puesto de presidente o empieza la transición para Donald Trump, un hombre que representa todo lo contrario de lo que él ha estado representando y que ha dicho literalmente que va a revocar todas las los decretos presidenciales que ha tomado Barack Obama, sin contar con el Congreso, y que han sido medidas extremas en algunos casos. Vamos a ver ese momento en español. Barack Obama y Donald Trump, dos presidentes muy diferentes, pero que se están pasando el poder el uno al otro muy civilizadamente. Miren ustedes. Continuing to have an excellent conversation with President-elect Trump. It was wide-ranging. We talked about some of the organizational issues in setting up a White House. We talked about foreign policy. We talked about domestic policy. And as I said last night, my number one priority in the coming 2 months is to try to facilitate a transition that ensures our president-elect is successful. I have been very encouraged by the, I think, interest in President-elect Trump's wanting to work with my team around many of the issues that this great country faces. I believe that it is important for all of us, regardless of party and regardless of political preferences, to now come together, work together, to deal with the many challenges that we face. And in the meantime, Michelle has had a chance to greet the incoming First Lady, and we had an excellent conversation with her as well, and we want to make sure that they feel welcome as they prepare to make this transition. And most of all, I want to emphasize to you, Ms. President-elect, that we now are going to want to do everything we can to help you succeed, because if you succeed, then the country succeeds. Please. Well, thank you very much, President Obama. This was a meeting that was going to last for maybe 10 or 15 minutes, and we were just going to get to know each other. We had never met each other. I have great respect. The meeting lasted for almost an hour and a half, and it could have, as far as I'm concerned, it could have gone on for a lot longer. We really, we discussed a lot of different situations, some wonderful and some difficulties. I very much look forward to dealing with the president in the future, including counsel. He explained some of the difficulties, some of the high-flying assets, and some of the really great things that have been achieved. So, Mr. President, it was a great honor being with you, and I look forward to being with you many, many more times in the future. Thank you, sir. Very, very good man. Thank you. Very good man. Bueno, bueno, llegó el momento más esperado de la noche. Barbarita la Rucurrucu nos trae un comentario sobre las elecciones presidenciales desde Hialeah, desde su cocina en Hialeah. No se pierdan esto, Barbarita, te quiero dar muchas gracias, mandarte muchos besos por haberme aguantado estas elecciones. Ella le iba a Donald Trump y yo estaba en contra de Donald Trump, pero hemos sido amigas desde hace 3 años ya, y espero que por muchos años más. Definitivamente ha tenido mucha paciencia conmigo, Babi, y yo también con ella. Pero nos queremos, y eso es lo más importante. El amor es más fuerte. Barbarita la Rucurrucu, desde Hialeah. Te quiero, Babi. Hola, ¿cómo están todos? Yo soy Barbarita Rucurrucu y estoy desde mi cocina en Hialeah, en la ciudad que progresa. Y señores, ¡qué semanita! Estoy muy contenta porque finalmente tenemos presidente. Tenemos presidente nuevo en los Estados Unidos.
abrumadoramente electo por el pueblo. No se puede decir otra cosa. Hay que aceptarlo. Ese es el nuevo presidente. Vamos a dejar de insultar a la tía, a la prima, a la abuela, a todo el mundo. Señores, qué manera de fajarse la gente en este pueblo. Y para colmo, ayer salieron la gente de la pataleta. La gente de la pataleta salió a protestar. Bueno, porque es que pueden protestar. Esa es la maravilla de la democracia, que la gente sale a protestar siempre y cuando sea una protesta no violenta. Pero no veo la razón, pero bueno, eso es asunto de ellos, vamos a dejarlo, déjense que se lo saquen del sistema. Y entonces nos juntamos todos en enero y empezamos esta historia de nuevo. Otra cosita que quería decirles y que más o menos algo interesante después de todo, y es bueno que eso suceda. Veo personas que han sido entrevistadas en Cuba y le han preguntado sobre qué creen de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos. A lo que estas personas han contestado, que es una cosa terrible, que va a ser un desastre, que han metido la pata a los americanos. Señores, queridos cubanos, vamos a detenernos por un segundo y a pensar una cosa. Los americanos han escogido un nuevo presidente, cosa que hacen democráticamente y de entre candidatos de varios partidos cada 4 años. ¿Qué concepto ese? ¿Ustedes se imaginan que en Cuba sucediera lo mismo? Porque vamos a poner a remontarnos un poquitico para atrás. ¿Cuándo fue la última vez, querido cubano, cubanito de a pie, que escogiste un presidente? Piénsalo, que cuando uno piensa, las cosas empiezan a moverse. ¿No sería maravilloso que cada 4 años nos diéramos esa fajada internacional que se están dando los americanos, que se dieron los americanos hace unos meses, durante unos meses? Y de varios candidatos, de varios partidos políticos, escogiéramos uno para dirigir la nación por los próximos 4 años. ¡Ah! Maravilloso, maravilloso. Señores, queremos democracia. Esa es la democracia. Eso es lo que queremos para Cuba. Así que, libertad para Cuba. Y mis queridos amigos, que no están muy contentos con la opción que hemos tomado el pueblo americano, siempre existe Canadá. Los quiero mucho. Feliz día. Bueno, ya sabemos lo que pasó esta semana en los Estados Unidos de América. Les voy a estar informando de lo que va pasando con la presidencia de Donald Trump. Pero ahora vamos a irnos a Cuba con 2 reportajes de Serafín Morán Santiago. Serafín es un periodista que está sufriendo acoso por parte de la policía por hacer este tipo de reportajes y ha estado preso durante varias horas, distintos días. Lo cierto es que hay una ola represiva contra periodistas en toda la isla de Cuba y nosotros desde Despierta Cuba denunciamos eso. Estamos en contra del acoso a la prensa libre. Eso, quien único lo hace es un dictador. Los dictadores son los que persiguen y censuran a la prensa libre, a la prensa independiente. El Estado no debería tener ninguna cadena de televisión, ni ninguna radio, ni ningún periódico. La prensa debería ser completamente privada, independiente y libre. Gracias, Serafín Morán, por el gran trabajo que haces y desde aquí que sepas que siempre hacemos escándalo cuando te cogen preso. Por ti y por todos los que son arrestados, maltratados, censurados, siempre haremos campaña. Nunca quedarán en el olvido. Nosotros aquí siempre defendemos a los luchadores por la libertad de Cuba. Quiero que vean estos 2 reportajes. Primero, no hay agua en Marianao. Hace 3 días que los vecinos están sin agua. Miren sus opiniones que recogió Serafín Morán. Y después vamos a ver a una señora que le demolieron su casa porque estaba en peligro de derrumbe y ahora tiene que dormir en la escalera porque no le han dado
ningún sitio donde refugiarse. Miren esto, esto es Despierta Cuba. Cada día la situación del agua en Marianao se pone más crítica. Llevamos apenas más de 72 horas sin agua y así los residentes se sienten bastante extraños con esta situación. Tres días sin agua, ¿cuáles son los motivos? ¿No lo se lo han dicho? No, dicen que es una rotura en 100 y bollero. ¿Le han mandado pipas de agua? No, ya ninguna. Ni una sola pipa de agua, ni una. Y llama y nada. Aquí estamos, sin bañarnos desde que se fue el agua. Desde que se fue el agua estamos sin bañarnos nosotros. No quieren ni salir. A base de meter el dedo en un vaso de agua y echarnos así, mira, no el así, mira, así. Un vasito nos bañamos. Mira, allá, enfoca para allá. No, porque están enfocando. No, sí, como un vasito. Como un vasito es que lavarse la boca, lavarse la parte. Tomar agua y guardar por el otro día si la pipa no llega. ¿Su casa cómo se encontraba desde ese momento? Bueno, se puso en mal estado desde que empezaron a tumbar la parte de atrás. La parte de los vecinos de atrás. No, lo cual solo la tumbaron. Todo se fue abajo de la sala, la cocina y el patio. ¿Qué tiempo lleva usted durmiendo aquí en la escalera? Una semana. Eso, chibre tú. Se ha demorado mucho tiempo para la construcción. Tengo que estar fuera de mi casa. ¿Y ahora dónde está casa durmiendo? Mi mamá, aunque no es lo mismo, porque no tiene la privacidad tuya. No tienes igual, mío, no es fácil. ¿Dónde ahora usted se encuentra durmiendo desde hace una semana para acá? De hace una semana, de hace un año, en el sillón. ¿Durmiendo en el sillón? En un sillón. ¿Por qué? Bueno, porque no tengo dónde poner la cama. Yo tengo cama, pero no tengo dónde ponerla porque ya eso es un segundo se te va, ¿entiendes? No es poco tiempo, pero bueno. Peligro tenía antes, cuando esto no estaba, que no lo habían demolido. Ahora sí, y ahora demolieron aquí. ¿Ustedes peligraban su vida ya hacía tiempo? Sí, ya hacía tiempo. Sí, sí. ¿Por qué piensa que haya sucedido esto? No, pues son casas viejas. A empezar a dar golpe para esta parte de acá, las paredes mías se rajaron, porque eran con mandarria. Y ya colapsó toda esta parte de aquí. La reja, mira, se quedó, la grabaste. Y la puerta, mira, la que va. ¿Quiénes fueron los que estaban haciendo esta ejecución? La brigada de demolición. Eso es por el gobierno que mandan las brigadas. ¿Y qué respuesta le han entregado ahora? No, cuando van a empezar. Mañana vienen a ver esto de la... Mira para esta parte de acá. Mañana vienen a ver esta parte. Una ingeniera con no sé qué más. Para ver si ya pueden terminar de demoler este pedazo y empezar. Tienen que empezar de aquí para allá porque yo estoy en la calle. ¿Qué tiempo lleva usted durmiendo fuera? Una semana. Que por lo menos las casas, hubiera vivienda, que no hay vivienda, y que las personas pudieran tener, cada persona, aunque fuera haciendo su casa, teniendo su vivienda, que le dieran la vivienda. Eso es lo más importante que hace falta que cambie.
quiero decirles que hoy tenemos ganadora de la recarga doble de Despierta Cuba. La ganadora es Karina de Baracoa. Karina, te felicito, te vamos a recargar tu número de teléfono móvil. Te doy las gracias a ti y a todos los que han participado en nuestro programa. Si quieres que te llamemos, escríbenos a despiertacuba@gmail.com y mándanos tu teléfono y tu nombre y nosotros te llamaremos para que entres en el sorteo de la recarga doble. Yo soy Liu Santi Esteban y esto es Despierta Cuba. Los espero la semana próxima pidiendo el paquete. Compártelo. Inviten a sus amigos. Los quiero mucho. Libertad.